San Ciro de Acosta está de fiesta. Su feria regional comienza a partir del 22 de enero y para ello, este fin de semana la presidenta municipal Marisa González y el presidente del patronato Juan Gobea Arcos iniciaron con la difusión de los 10 días de eventos que realizarán en una de las ferias más importantes de la zona media de San Luis Potosí. Estamos poniéndole el corazón a este evento, es el evento más importante y más esperado. Yo puedo decir que es de los eventos más esperados de la zona media y pues sobre todo en San Ciro es cuando nosotros esperamos más paisanos que van a visitar, que van a visitarnos. Ya se formó el patronato, del cual aquí está el presidente conmigo, es el señor Juan Gobea Arcos. Uno de los atractivos principales será el Teatro del Pueblo, que en esta ocasión cambiará de lugar para facilitar el tráfico vehicular en la calle Carlos Díaz Gutiérrez, siendo un evento totalmente gratuito. El 22 de enero con el doctor Chesane y sus guapangueros, y nos va a acompañar también el mariachi Así es México de San Luis Potosí. El 23 de enero está Héctor y sus villanos, también son guapangueros pero ya más modernos, es otro ritmo que traen de Jichú, Guanajuato. El 24 de enero está el grupo Tropirroyo con el conjunto tremendo también del municipio de ahí local. El 25 de enero están los cadetes y también nos acompaña el grupo de Jesús Cadena y sus carajos. El 26 de enero está Mario Tobar, es hijo de Rigo Tobar, y también nos acompaña el conjunto Triunfo. El 27 de enero está Ramiro Vázquez y sus mojados. El 28 de enero está la Sonora Dinamita de Lucho Argaín y el grupo también Juventud Norteña. El 29 de enero están los Barón de Apodaca con la banda Labrador de aquí del Jabalí. El 30 de enero está Vagón Chicano y el señor Joel Monroy y sus guapangueros. El 31 de enero está el grupo Palomo y el señor también Tobías Hernández y sus guapangueros. A la feria se suman eventos deportivos, culturales y religiosos como una función de lucha libre y un encuentro de fútbol con exjugadores profesionales. Pero sobre todo destaca la gran charreada el 31 de enero, una de las más esperadas en el calendario de los charros. Tradicional charreada, que estamos muy, muy en conjunto con la Asociación de Charros Los Compadres. Esta charreada pues es una de las mejores, pues se podría decir aquí del estado. Son 10 días ininterrumpidos de fiesta en la que San Ciro de Acosta le abre los brazos a todos los habitantes del lugar, vecinos y los paisanos. Y bueno, queremos que esta feria deje cosas buenas. Mira, ahorita lo que me ha encantado es que en conjunto con el patronato, pues se ha estado trabajando en embellecer nuestra plaza principal. Yo creo que es parte de... Del 22 al 31 de enero, la Feria Regional de San Ciro de Acosta será un evento donde el público de la zona media volteará sus ojos. Esperemos contar con toda su presencia, de todos sus amigos, familiares. Con imágenes de Antonio Sánchez, Noticieros Cable RB.